En el auditorio del Centro Comercial San Silvestre tuvo lugar el encuentro convocado por ProBarranca Bermeja para hacer una visión de país desde este distrito. Uno de los invitados a este encuentro fue el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo. ¿Cuáles son las oportunidades para que el cambio de modelo económico asociado con la transición energética en Barranca Bermeja, más que ser visto como una dificultad o como la ausencia de unos recursos que se obtenían a partir de las actividades asociadas con la explotación de petróleo y la minería, sean vistos como una oportunidad para generar un motor de desarrollo mucho más resiliente y mucho más potente a la hora de generar bienestar en los habitantes de Barranca Bermeja? El experto se refirió al futuro de esta ciudad y del país enmarcados en la política de descarbonización del gobierno nacional. Viene una oportunidad muy valiosa que son todas las renovaciones y repotenciaciones de la refinería con sostenibilidad ambiental, en donde las técnicas de captura, uso y acumulación de CO2 para no emitirlo al medio ambiente van a ser una oportunidad de innovación que requiere capital humano, además de la inversión tecnológica y financiera que va a hacer Ecopetrol en esa repotenciación de la refinería. Y ahí hay un elemento muy importante: Barranca Bermeja tiene un bono demográfico o una población joven mucho más importante que la que tiene el resto del departamento de Santander en su estructura demográfica. Oviedo se refirió con datos sobre la iniciativa del presidente Petro de crear aquí el departamento del Magdalena Medio. Si nosotros hablamos del departamento del Magdalena Medio, estaríamos hablando, en primer lugar, una consecuencia, y es que Santander como tal perdería una de sus cuatro ruedas de la economía. Recordemos que Barranca Bermeja pesa aproximadamente el 23% de la agregación de riqueza de todo el departamento de Santander. Estaríamos hablando de posiblemente uno de los departamentos más importantes, incluso superando al departamento del Valle del Cauca dentro de la estructura productiva del país. Por último, Oviedo le contó en las noticias sobre su intención de ser alcalde de Bogotá. Este es un proyecto que es muy desafiante, pero que me tiene supremamente animado. Esperamos que entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre ya hayamos surtido todos los trámites para que el Movimiento Significativo de Ciudadanos pueda iniciar el proceso de recolección de firmas en Bogotá, donde queremos un proceso apalancado en 5 prioridades muy importantes que requiere la ciudad. En conclusión, muy interesante y con muchos interrogantes entre los asistentes son los que quedan en este encuentro de ProBarranca Bermeja.